Venedis la 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 Poi Venedis la 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 Venedis la 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 A beautiful song. Yesterday. Júntense un poquito cantando esta canción, las dos juntitas. Yeah. Oh, I believe in yesterday. Qué buena, felicitaciones. Oh, thank you so much. Ay, estás cansada, querida, qué cansada que estás. Y vas a estar cada vez más cansada. Mucho más cansadita, cansada. Mucho más cansada. Muy cansada, muy cansada. Ay, 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 qué manera de reírme, cansada. Y muy cansada, cada vez más cansada. Esto es pura magia. Esto es magia, la vida es magia y tú estás dentro de mi magia. No vas a salir de esta magia. Estás cansada, cansada, cansada. Muy cansada, muy cansada. Exactamente. Ah. Ah, usted lo conoce. He visto muchas películas de él. No me diga usted. Y son muy buenas. Son buenas, sí. Me gusta, sí, me gusta. Son gusta, buenas. Gusta. Sí, y él se va de viaje, por eso ahora pide esto. Sí. Claro, claro. Bueno, vamos a sentarnos un poquito. ¿Cómo no? Adelante. ¿Me puedo sentar acá? Sí, cómo no. Adelante. Tome asiento. Bueno. Póngase a gusto. La verdad, a mí me gustó. ¿Qué te parece a vos, hermana? Me gustó el tamaño de la habitación. Sentate ahí en si el sábado. Si yo quiero, puedo pasarme para donde están los petates. Tome asiento, señorita. No esté parada, me da cosa. Me voy a sentar. Sí, 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 esté a gusto. Ahí está. Vamos a hablar de números. De números. ¿Cuánto pide por esta casa así totalmente amoblada? Está hermosa. Sí. Es una casa linda. Es muy linda. Es no muy es linda. Y la cocina es espectacular. Es espectacular. Es y esto espectacular. Es grande, ¿eh? Muy grande. ¿Tiene 21 o 22 metros cuadrados? 22 y medio. 22 y medio. 22 y medio. Como usted ve, puede tener varios invitados, varios comensales. Sí, sí, ahora sí, que vienen las fiestas, pueden tener todos los invitados, la familia. Ay, sí, somos sirve? Pocos sí. En esta ¿te familia. Sirve? Somos poquitos. Pero igual. Tenemos igual. Pero, muchos amigos. Ah, bueno, Quita. Van a venir todos para acá. Quiquita te sirve para hacer un vernizaje. Ay, sí. También. Sí. Cuando les diga el precio van a... Menos mal que están sentados. Bueno. Porque si no se me desmayarían acá y ahora mismo. ¿Cuánto es que... Queremos saber. Vale el alquiler de esta casa. Totalmente amueblada. No se pongan nerviosos, que no cunda el pánico, por favor, desde mi corazón. Tranquilos,
porque se van a quedar acá. Es mi palpito. Que no cunda el pánico, dijo usted. Exactamente, que no cunda el pánico. No va a creer lo pero que lo, diga. Mire, la voy a grabar yo. Ay, sí, como no. Pero sí, no sí. Veo que tiene unas facciones. ¿Usted nunca actuó? Bueno, he actuado en una red de TV Cable. Ah. Y hacía entrevistas y me gustaba mucho ese tema. Y bueno, quedó como una asignatura pendiente filmar. Pero como se me dio en la vida la oportunidad de trabajar en la inmobiliaria y conocer gente muy linda y muy agradable, la vida es una actuación. Claro. Y estamos permanentemente actuando. Entonces tomo esto también como una actuación. ¿Y el director de cine, Fernando Moreno, no le ha propuesto hacer algo en cine? Digo, pregunto solo de curioso. Sí, no, no, tranquilo, tranquilo, que yo digo la verdad. Él me ha propuesto, le comento, pero en secreto. Porque él me dijo que no diga nada, que quedara entre nosotros. Porque él ahora se va de viaje. Está en una gira internacional presentando su nueva obra. Claro. Entonces su ópera prima, no es ópera prima, pero bueno, ha tenido varios premios ya esa obra. Qué y bueno. Va a presentar en un concurso internacional, un festival internacional. En un festival. Por eso va a alquilar la casa. Pero como va a estar unos años fuera del país, él pide, con toda la casa amueblada, con todo, el alquiler por 4 años consecutivos. Bueno, 4 años. ¿Cuánto es el precio? Porque ahí se define todo. Sí, claro. Hay que hacer un préstamo. Sí, sí, no, pero señorita. ¿Tanto juntos? ¿De cuánto? No. Esta casa creo que. No. Menos. Por esta zona, esta casa menos de 12 mil pesos no sale. Y amoblada tiene que salir más. No. Le diré una cosa y me lo permito. Porque Fernando me lo autorizó, el dueño. Me dijo que entre todos los que vinieran, que han venido varios postulantes para alquilar, yo tenía buen ojo para ver a las personas indicadas para quedarse con esta propiedad en alquiler por 4 años, vuelvo a reiterar. Y me dijo que como precio sumamente generoso, lo dejaba en 8.000 pesos mensuales. Bueno, 8.000. Ay, pero eso con muebles y todo es un precio irrisorio. Es irrisorio, porque ya le digo que Fernando es una persona muy generosa, es un mecenas y a él le gusta ayudar a la gente. Y ustedes están en una situación que precisan, porque les han robado la casa, los han dejado sin muebles, sin comestibles, sin nada. Los cambios vienen brutales. Viene espectacular. Sí. Para nosotros es. Qué bien que sale en imagen. Sí. Sabe que siempre me gustó el cine. Sí. Y nunca pude. Hay que preguntarle a la señora. Y capaz que después de se lo puedo la presentar. Luz. Aquella luz, ¿la podés prender un poco? ¿Cuál? La que tenés detrás tuyo. ¿Puedo prender? Sí, como no. Porque adelante, ella adelante. La está filmando usted y también. No, tiene. Entonces, no hay ningún inconveniente en prender todas las luces. Un poco ahí más o menos. Quería fijar para tener de recuerdo. Sí, porque me imagino que ustedes querrán este un recuerdo. Este pacto inmobiliario. Es que este pacto les voy a pedir, pongan la mano arriba de la mía. Bien, como un pacto. Como un pacto, bien. Hacemos un pacto de que ustedes van a quedar con esta casa. Prometen que la van a cuidar. Prometo que voy a cuidar esta casa. Voy a cuidar esta casa. Por 4 años. Por cuatro años consecutivos, como si fuera de ustedes. Que así sea. Que así sea. Gracias. Oh.